al mundo en un bocado. El día de hoy, fascinante, estamos festejando el aniversario de Cancún. 49 años, ¿es correcto? Sí, así es. Y tenemos ni más ni menos que a uno de nuestros consentidos restaurantes de Cancún, el Kiosco Verde, y al chef Octavio Santiago. Gracias, Octavio, por habernos acompañado. Gracias porque se dio el tiempo de venir hasta acá, aun cuando tiene mucho trabajo, tienes muchos clientes, supongo, que están ahí con ustedes. Y miren, hoy lo fascinante va a ser, vean nada más qué poquitos ingredientes tenemos. Con Octavio, literal, es menos es más, ¿no? Es la verdad lo que yo veo aquí. ¿Qué es lo importante, aparte del chef, aparte de su historia, que ahorita nos los irá platicando, que yo ya tuve el privilegio de que me la estuviera contando? Esto. Vean nada más esta chulada. Es un boquinete, o sea, no sé si la cámara logra captar el color, digo, quienes estudiamos o quienes estamos en gastronomía sabemos todo lo referente a cómo elegir un pescado fresco, ¿no? Sí. En este caso, ¿qué nos puedes decir de este boquinete? Bueno, pues para empezar, mira, la frescura, los ojos. Ahí estamos viendo los ojos, el color, uh-huh. y no hay olor, ¿no? Nada de olor, entonces es un pescado súper fresco, recién salido. Te lo dieron salido. Ayer, ¿no? Ayer fue. Lo dieron fue, ayer. De acuerdo. Nosotros las agallas. Tratamos de no romper nunca la cadena de frío. El pescador de la lancha a sus hieleras con hielo. Y de ahí para con nosotros y así lo mantenemos. Es verdaderamente una chulada de pescado. Vea nada más. Boquinete. Un chef que está completamente comprometido con la pesca local, con la pesca sustentable. ¿Qué vamos a hacer con tu boquinete? Bueno, vamos a hacer hoy un pescado que ha representado mucho al Kiosco Verde, uh-huh. y queremos que represente Puerto Juárez, que es un boquinete al pesto de cilantro con sal de chapulín con jamaica. Esas sales, me estabas platicando ahorita, antes de empezar, que la importancia de estas sales, que tú le... ¿te llaman el boquinetito o cómo te llaman? Su boquinete, me dice, ¿no? Siempre me han catalogado con el tema del producto. ¿Te gusta mar. Eso? Ya me estoy acostumbrando, ya lo acepté. Ok. ¿Qué te gustaría más? O sea, ¿cómo te gustaría que te identificaran dentro del mundo gastronómico de Cancún? Pues yo creo que el producto, que consideren el lugar, a mí o al Kiosco Verde, como un lugar donde tenemos buen producto fresco, y lo manipulamos solamente como consideramos que tiene que ser, ¿no? No lo tapamos con una salsa, no hacemos nada, simplemente lo resaltamos. Ahora con estas salsas que producimos nosotros. Que es como empezamos precisamente hace un momento, ¿no? Lo importante de, vean nada más qué poquitos ingredientes. Esta sal, una sal de Jamaica, chapulín, ¿es correcto? Así es. Que me estaba platicando que ahorita él ha creado cerca de 8 diferentes sales. No necesitas gran cosa cuando realmente trabajas con unas buenas manos, un chef comprometido y con un buen pescado, un buen producto completamente fresco. ¿Cuáles son tus otras sales que tienes, Octavio? Pues tenemos la sal de nopal. Esa la utilizo mucho para los ceviches, por ejemplo, para un callito fresco. Sal de nopal, obviamente, cuando la deshidratamos. ¿Sabe el nopal? Sabe la acidez. Te da la acidez. O sea, lo deshidratamos y solamente, y ya deshidratado, lo licuamos con la misma sal, con la sal de grano. Obviamente, ¿con qué sirves ese, Octavio? Eso lo utilizo para los ceviches. Ok. También tenemos uno para, por ejemplo, los filetes a la plancha o al carbón. Ok. Una sal de tomate. Aceituna ¿tomate negra, verde? Ajá, aceituna negra. Interesante. Albahaca. Ok. Y me estoy imaginando los sabores. Qué interesante, ¿sabes? Mezcla. Es un rollo así como italiano, ¿no? Y aparte supongo que has pasado mucho tiempo investigando para ver esas sales con qué sabores combina, ¿no? Sí, mira, la verdad es que pues, comemos mucho. Entonces, y eso es uno de los privilegios de los chefs. Sí, todo esto nace, sinceramente, por crear un producto. O sea, por como... tapar un poquito ahí una ansiedad de hacer algo nuevo, uh-huh. y sí de una tirada hicimos 4 o 5 salsas, hicimos una sal, perdón, para las micheladas, que es de habanero con maracuyá. Ufa, está sensacional. Que quedó muy picante al principio, ya la fuimos ahí como ajustando hasta... ¿Quieres irnos abriendo el pescadito en lo que vamos platicando? Por favor, mira, si gustas, pásate para acá. Bueno. Entonces me platicabas esa sal para las micheladas, aquí vamos a utilizar esta sal, el pesto de cilantro, ¿y qué le vamos a hacer después? Y después ya pues, al carbón. Ahorita lo voy a abrir, mariposa. Y ya después, pues obviamente abierto, lo voy a meterlo directo al carbón. Lo vamos a aderezar con el pesto. Fascinante la historia de Octavio. Estuve platicando con él
¿De dónde sale su pasión por la gastronomía? Para quienes no lo sepan, uno de los restaurantes más antiguos de Cancún, 1974, ¿correcto? Así es. Su papá fue quien lo fundó, toda una historia de su papá, un ex militar. Sí. Que era un poco rebelde, ¿entendí bien? ¿Se portaba? No era rebelde, okay, era muy bueno. Ok, entendí mal. ¿No? ¿Vieron? Era qué bueno que pregunté. Era muy buena onda, entonces le dijeron que realmente como que la vida... Tenía un alma demasiado pura para estar en eso, ¿no? Exacto, ¿no? Okay. Entonces, pues lo mandaron de castigo a Puerto Juárez, él estaba en Oaxaca. Ok. Y de ahí fue que conoció la tienda de abarrotes, que era la que tenía mi padrino. Ok. Y ahí fue, lo ayudaba cuando estaban camotes y todo eso, y mi padrino le vende el restaurante, y de ahí surge el kiosco Vero. Y después de varios años, en la adolescencia de Octavio, según lo que él me platicó, andaba entre que no sabía, quería ser, me dijiste que no sabía ser DJ, músico, ¿no? Quería ser músico, productor de música. Vean nada más la facilidad con que está abriendo el pescado aquí Octavio, es impresionante, ¿eh? Y eso que mis cuchillos no son precisamente los que tienen los mejores filos. Ojalá y la cámara pueda captar ahí la blancura y lo fresco de ese pescado, es una chulada, mira, sí. Oh, bueno, ahorita que lo volteemos. Y en algún momento, Octavio, ¿decides meterte a la gastronomía por un compromiso un poco con tu papá? Pues sí, pues, más bien de alguna manera también quise asegurar un poco ya el negocio que llevaba tu papá, ¿no? Sí, pues ese patrimonio familiar. 30 años más o menos yo creo que habrá llevado, ¿no? Sí, pero también antes de tomar la decisión de estar en el restaurante, uh-huh, pues también era, yo quería hacer como mi propia carrera, ¿no? Como chef. Okay. Y así empecé. Y ya más adelante fue cuando llegó lo de la influenza y la crisis económica se prestó, y entonces mi papá decide que va a vender restaurante, y yo estaba peleado con mi papá, entonces no me lo ofrece a mí, se lo ofrece a mi hermana, y mi hermana me dice, oye, pues tú eres el que estudia gastronomía, ¿no? Tú eres el que sabes. Vamos a entrarle, y ya fue que... ¿Lo vamos a poner acá? Sí. Ok. Entonces nada más lo abrimos en Mariposa y le hizo Octavio unos cortes. Si se fija, nada más le hizo unos cortes para que entre bien la marinada, ¿no? Exacto, sí, esto es como si fuera los mismos cortes como si hiciéramos un pescado frito. Ok. Entonces, por lo general, normalmente se hacen así en diagonal. A mí me gusta hacerle este, casi nadie lo hace, es mi estilo. Está bien, tú tienes tu propio estilo y eso es lo importante, está y, bien. Y bueno, entonces ahorita le vamos a poner el pestito. Ok. A ver, pásame la... Chile, la brocha. La brochita. Este es un aceite que tiene cilantro, es un pesto de cilantro. Cilantro, tiene cacahuate tostado, okay, ajo, aceite de olivo y y sal. Ok, entonces nada más es asegurarse que entre en las cortes que hizo Octavio. Perfecto. ¿Este lo tienes actualmente en tu menú? Sí, ese lo tenemos. Nosotros tenemos los cuatro pescados, que por lo general se cocinan al carbón en México, que es el pescado zarandeado. Okay. Tenemos el tikin chic. Tenemos este. Y tenemos el de la talla. ¿Cuál también es el nombre de este? O sea, nosotros lo vendemos como pesto al cilantro, poquinete al pesto. Ok. Y todos los todo lo que cocinamos al carbón lo sazonamos con tus diferentes sales. Con estas salsas en su mayoría. Ok, ¿no? Perfecto. Entonces le voy a dar la vuelta. Para ponerle también por el otro lado. Okay. ¿Lo vamos a cocinar a las brasas con hoja de plátano o algo o directo? No, directo, directo. Ok, perfecto. Digo, ya si lo quieren modificar ahí en casa con hoja de plátano, yo creo que le quedaría muy bien también, ¿eh? ¿Cuáles son los platillos que más gustan, Octavio, en el kiosco verde? Pues tenemos la tostada de mantarraya en salsa verde y chile morita, también muy buena. Qué interesante, tostada de mantarraya, nunca he probado esa, fíjate. ¿Cómo es la carne? Pues es carne, más o menos se cocina como si fuera el cazón. Ok. O sea, hay que hervirla para que se le caiga la piel. Okay. Y después se pica y se hace la salsa por separado. Ahí le agregas la carne. Qué y rico, se antoja. Dejas reducir un poquito de manteca y... Hace poquito tuviste una cena, ¿no? O una comida donde me llamó mucho la atención que decían que era callo de hacha fresco y me gustó mucho, ¿no? Sí. Porque es lo que él decía, o sea, se necesita producto muy fresco y tenerle mucho respeto al producto para poder cocinar con tres o cuatro ingredientes nada más y hacer que lo que sepa sea el pescado, ¿no? En exacto, este caso. Sí, yo creo que hay que mostrar a la gente
O sea, mi compromiso uh-huh. es tratar de tener el producto lo más fresco posible okay. y mostrárselos así. Claro. O sea, que hay quien, o sea, hay gente que no comía pescado y que yo los he retado a comer pescado y les gusta el pescado. O sea, el tema del callo de hacha ahorita, ¿no? Trae el callo de hacha. ¿De dónde lo traes? De Mazatlán. Ok. Muy caro, ¿no? O sea, es costoso. En sí el producto es, ya es caro. Traerlo aquí y hacer que la gente... Es un tema de educar, ¿no? Estás educando exacto, a la gente sí. a que aprenda a comer. Entonces, por ejemplo, estas colaboraciones las queremos hacer seguido. Tenemos otra este sábado, igual con el mismo título. Ok. Y la idea es poco a poco ir trabajando educando a la gente. Ir trabajándole un poquito más al callo, ¿no? Digamos, la primera sesión fue... Yo les pedí a los colaboradores, a los amigos, que no se explayen demasiado en el producto, más bien era búsquenle algo lo más delicado posible, porque el callo tiene que sobresalir. Claro, no le puedes poner una salsa, un aguachile que le predomine el sabor, ¿no? O no lo cortes tanto, ¿no? Uh-huh. Aquí la diferencia de un callo congelado a un callo fresco es que el callo fresco hasta truena, ¿no? Cuando te lo comes. Entonces, si no lo podían cortar era mejor. Entonces, okay. tuvimos mucho éxito. Y pues este fin de semana tenemos otro. Entonces, será un éxito seguro. Entonces, ¿le vas a poner algo de acá o esto es ya para el producto terminado? No, yo creo que ya nos vamos con esto. ¿De acuerdo? Nos vamos al asador que tenemos allá afuera. Y listo. Ahora entonces ya no necesitamos dejarlo marinando mucho tiempo, ¿no? No. Va. No es necesario marinarlo. La verdad es que yo creo que entre menos esté marinado, más dejamos el sabor del exactamente, pescado. Exactamente, okay. No, eso es sutil, lo que le va a dar es un poquito de sabor, realzar un poquito más. Importante que el fuego no esté al rojo vivo, que sean las brasas. Sí, las okay. brasas. Me comentabas que es importante que no esté fuerte porque a la hora que echamos, como tiene marinada de aceite, sale exacto, sí. el fuego, ¿no? Sí, o sea, en este caso, o sea, digo, lo mejor es tratar de tener aquí un vasito de agua o algo okay. para estarlo marinando. Ahorita lo vamos a cuidar. Para que, o sea, no salga fuego muy fuerte. No pasa nada, pero sí es importante la brasa, porque uh-huh. si lo tenemos a fuego alto, entonces acá se va a armar aquí un infierno, perfecto. ¿No? Entonces, bueno, ya lo voy a aventar acá. Aquí improvisamos como buenos chefs nuestro zarandeador. Eso es buenísimo. Son dos parrillitas que improvisamos aquí de zarandeador. ¡Ay, ve nada más! ¡Qué chulada! Híjole, qué lástima que la cámara no puede tomar los aromas. Uf, qué barbaridad. Entonces aquí la idea no es tampoco estarlo mareando. Uh-huh. O sea, ahí lo dejamos. Dejamos un rato y ya ahora le vamos a dar otra vuelta. Ok. Y nada más, ¿no? ¿Que tú ya tienes tu zarandeador? Bueno, sí, sin albur. Muchos zarandeadores. Pues es que no vaya a ser, o sea. No, nosotros tenemos ya muchos zarandeadores sin albur. Menos mal. Por razón estás tan contento, Octavio. Porque al final del día, obviamente, nosotros sacamos, no sé, más de 50 pescados okay. por día. Y todos son enteros, así, individuales. Sí, digo, okay. hay quien obviamente te pide que le saques el hueso y todo, okay. ¿no? El hueso. Y okay. que les dé solamente el filete, ¿no? Porque okay. ya sabes que hay gente que no le gusta como que mancharse las manos. Okay. A mí, sinceramente... No hay nada como agarrar el pescado entero y el montarlo, a mí, digo, todo este montaje rústico me encanta, ¿no? Okay. Entonces, mostrar el pescado completo. O sea, tú sabes que también a nosotros, también nos visita mucha gente fuera que ve el pescado así, se les hace algo impactante, ¿no? ¿Tienen ustedes el asador ahí a la vista? Sí, tenemos okay. un asador grandísimo afuera. Mira, rapidísimo el, se empieza a hacer. El kiosco se divide en dos, ¿no? La parte de adentro, la parte de afuera, donde tenemos otro tipo de música. La música ¿sí? Sí, es distinto. Y ahorita abrimos. ¿Cuál es la música de adentro y cuál la de afuera? Pues normalmente traemos sones cubanos, nos gusta mucho, hacemos una buena selección de world music. Okay. Entonces tenemos desde algo latino hasta algo de jazz. Okay. Y ahorita abrimos en la parte de afuera también una barra de ceviches, donde nos trajimos a un cevichero. ¡Ah, lo vi! ¡Claro! De tradición de Chetumal. De Chetumal. Y ahí estamos. ¡Qué maravilla! Ya me imagino las recetas que debe traer él. Pues trae... ¿Cuál es el mejor ceviche que les ha hecho? Pues tiene el ceviche que le llaman estilo Chetumal, que es con cebolla morada asada. Ok. Bueno, él por lo general la hacía en... En las brasas. En una parrillita eléctrica, ahora con okay. nosotros, pues ya, digamos que ahí está remasterizando qué un poco. Qué curioso, en una parrilla eléctrica en vez de hacerlo así a las brasas. Aquí la onda es que obviamente, pues,
se medio fríe en teoría, ¿no? También. Uh-huh. Con el aceite. Con ese aceite, claro, que tiene. Con la marinada. De hecho, empieza a ver cómo, mira cómo se ve la cola. Ahí está medio fritita. ¿Cómo sabes en qué momento darle vuelta? Octavio, si alguien de la gente que nos está viendo... Ya se está bronceada, el asador. Creo que me puse rojo por lo que dije hace ratito. Si alguien nos está viendo y no tiene asador en su casa, ¿lo podríamos hacer aquí directo al fuego? No, pues sí, yo creo que sí. Aquí lo importante, ajá, es el sabor del carbón, ¿no? Ok, entonces mejor hacer, no. Lo podemos hacer una parrilla eléctrica y todo aquí. Lo que tenemos que transmitir es todo este rollo rústico, ¿no? Ok, perfecto. Que si es leña, que si es carbón, lo que sea, no es lo mismo. Perfecto. Pero bueno. Va, entonces... Les repito un poco aquí lo que cómo lo montamos. Montamos el aguacate. El aguacate de la mejor calidad posible. Solamente con un poquito de sal, limón. Un poquito de guayaba. Guayabas. Luego le pusimos... Serranito para que haya... Chilitos, zarandeados. Un contraste, ¿no? De picante con ya dulce. Me voy a portar bien. Porque aparte tú eres muy serio y yo estoy diciendo no, mis no imprudencias. Ahí está. Ok, lo podemos una lechuga. Acompañar con totopos o algunas tortillas hechas a mano. Ok. Y cilantro, hay unas hojitas de cilantro. ¿Y con qué lo aderezo? ¿Con tu misma salsa? La salecita. Ok. Un poquito de limón. Y ese aguacate que pusiste en el asador, no me quiero ni imaginar a lo que sabe. ¿Listo? Listo. Ahora. Listo, ya tengo aquí el pescado. Vamos a acomodar aquí en la tablita. Listo. Más. Ok. Más limón. Siempre terminamos. Porque lo que hace ratito hizo el chef, no sé si se dieron cuenta, mientras lo estábamos cocinando le pusimos más el toque de salecita de Jamaica. Entonces, siempre que no se nos olvide el toque de sal, el punto de sal y un poco más de limón. ¿Listo? ¿Y ahora? A darle. Con permiso. Entonces, ¿le ponemos lechuguita abajo? Sí. Híjole, esa es la mejor parte de esto. Ok. ¿Listo? Uy, ve nada más la suavidad del pescadito. Le voy a poner otro chilito, un poquito de aguacate, ¿no? Exacto, con el guayaba. Nunca había comido guayaba en un pescado, qué interesante. Huele delicioso. Y la mejor parte, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por la receta. No dejen de visitar al chef Octavio, por favor. Y esta es mi mejor parte. Provecho. Pero está un poquito difícil, pero creo que lo voy a lograr. Wow.